Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar de Bitcoin. Y bueno, tenemos la noticia. La noticia es que el Bitcoin salta, 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 empieza a subir realmente después de la noticia de Powell o de la subida de Powell. Sube 500 puntos básicos. Está, bueno, el mercado parece ser que esperaba 750 y se lo ha tomado bien el Bitcoin y ha empezado a subir. Esto es lo que estábamos esperando, que se lo tomase a bien y empezase a subir. Realmente ha empezado a subir y nos vamos para arriba, parece ser. Vayamos a ver la profundidad del mercado. En este momento tenemos a Bitcoin en 39.748. Está ahí pivotando con una velocidad increíble. Han empezado a entrar la negociación. En este momento llevamos un volumen ya de 56.455 bitcoins. Vamos a toda máquina con los bitcoins ahora mismo. Estamos por encima de la media normal, hasta 50.000 para mí era lo normal, de entre 35 y 25.000, y estamos por encima. Estamos subiendo como un cohete, ya estamos en 56.460, se está negociando mucho bitcoin. Por la parte de arriba, vayamos a ver. En este momento, por la parte de arriba, donde tenemos las resistencias, en este caso, en 40.000 solo hay 33 bitcoins, había 139, han dejado 33, es decir, que nos vamos a la próxima. En 40.500 hay 99, es la resistencia más fuerte que estamos teniendo. En 41.550 hay 170. Hasta 41.550 prácticamente no hay resistencia. Por la parte de abajo tenemos el soporte en 37.550, tenemos 152. En 37.000 tenemos 215. Ese ya es un buen soporte. Es decir que por la parte de abajo, en 39.100 tenemos 209, en 39.050 173, por la parte de abajo tenemos muchísimos órdenes de bitcoins a la compra y por la parte de arriba no tenemos resistencia prácticamente hasta 41.500. Es decir, que el valor puede subir con facilidad hasta los 41.500 sin ningún tipo de resistencia en este momento. En 42.000 hay 112, es decir, que podemos pegar el salto rápidamente hasta los 43.000, que hay 122. Es decir, no hay bitcoins a la venta, prácticamente hay, pero la resistencia es poca, no va a tener resistencia para subir y para bajar, hay muchísimos a la compra. Esto es lo que hay en la profundidad de Bitcoin, lo hemos visto en Trading Light. Vamos a ver en la dominancia del USTD se está cayendo, estamos ya teniendo una vela roja, esta vela le quedan 4 días a cierre, pero ya estamos haciendo una vela envolvente, parece ser que nos vamos a dar la vuelta y vamos a empezar un rumbo bajista que va a dar aire al mercado cripto. El momentum marca direccionalidad bajista y parece ser que vamos a seguir ese rumbo. Vayamos a ver el índice del dólar contra la cesta de monedas, el DXY, eso es lo que estábamos esperando, una vela roja, esperemos que sea larga y duradera y continúe esa senda bajista y se dé la vuelta el momentum que estaba en máximos y a partir de ahí el Bitcoin subiendo como un cohete. Eso es lo que estábamos esperando, llevábamos una semana diciendo que estábamos en un punto de flexión, el punto de flexión ha venido y si continúa veremos un bull run a la larga. De momento estamos en el principio y en el principio vamos a ver fluctuaciones y vamos a ver el valor subir y bajar, evidentemente. Estamos en el principio de ese principio alcista que parece ser que vamos a emprender. Si todo continúa como lo estamos viendo, evidentemente, siempre. Si todo continúa como lo que hemos visto. De momento el valor, ya tenemos una vela verde en 4 horas bastante amplia.
como hemos dicho, prácticamente no tenemos resistencia en la subida, las compras están entrando, estamos ya teniendo una vela verde muy larga. En las últimas 4 horas ya llevamos 23.200 bitcoins, 23.200 bitcoins en las últimas 4 horas. Vayamos a ver en diario cómo se ve en diario. Pensar que realmente el punto de inflexión ha empezado a entrar el dinero a partir de las 8. Llevamos prácticamente 2 horas con fuertes compras. En este momento llevamos 56.741 bitcoins por encima de la media normal, y muy probablemente terminemos haciendo un volumen bastante importante hoy. Eso nos dará las garantías de que el valor va a seguir tomando altura y evidentemente tendrá sus retrocesos, pero parece ser que queremos empezar un impulso alcista. Esperemos sea un impulso alcista y no un retroceso hasta la media. Veremos cuando llegue a la media si la superamos con holgura, si entramos ya con el momentum en un punto por encima del punto cero y ya entramos con una montaña verde y el ADX que vaya reforzando. Vayamos a ver la fuerza de la X. La ADX está en 27, tiene fuerza, es decir, tenemos fuerza, tenemos direccionalidad, tenemos volumen, tenemos noticias positivas, prácticamente lo tenemos todo. Está entrando el dinero, el valor va a ganar altura. Es indiscutible. Ya podemos discutir lo que queráis. Va a ganar altura. Vayamos a verlo en semanal. En semanal, el activo, ya tenemos un principio de vela verde en semanal. Todavía le quedan 4 días a cierre a esa vela. Muy probablemente ya tenemos aquí la onda de Elliott 4. Y ahora emprenderemos esa onda hasta la onda 5. El momento nos marca direccionalidad bajista y el ADX creo que no tenía fuerza en semana. No, no tiene fuerza. Está en 15, veremos si el ADX se da la vuelta y empieza a reforzar esta senda alcista, porque si no, en semanal no nos vamos a ir muy lejos. De momento no tenemos fuerza en semanal. Esperemos que el ADX se dé la vuelta, que el ADX no lo estamos viendo, no sabemos si se va a dar la vuelta o no. No nos deja verlo. Bueno, en principio está todo dicho del Bitcoin. Tenemos muy buenas noticias hoy. En gráfico de 2 horas, pues evidentemente el valor está fuerte, direccionalidad alcista, el volumen es evidente en estas últimas 2 horas. Desde que tenemos la noticia, el volumen está entrando. Veremos si el volumen sigue con esta fuerza. El valor no tiene resistencias por la parte de arriba, prácticamente infranqueables. Es decir, que vamos a poder subir si sigue entrando el flujo del dinero. Pues nada, os deseo suerte con las inversiones. Nos vamos viendo y, bueno, confiemos que las noticias positivas continúen y empecemos ese rumbo alcista que llevamos más de una semana esperando que se dé la vuelta con esas noticias que habíamos recogido con todos los indicadores y con todos con todas las noticias macro que nos indicaban los indicadores. Venga, suerte con las inversiones y si te ha gustado, dale un like.